allí es lo más importante, digo, en este paso. Nunca había estado entre los primeros ocho. Y suma, obviamente, desde lo anímico, pensando en lo que se viene. Sí, ni hablar. Ya son dos victorias seguidas, que es importante. Anímicamente ayuda muchísimo para trabajar de acá al sábado. El sábado tenemos otro compromiso de mucha complejidad también. Y entonces tenemos que bueno, ya mañana poner la cabeza en eso y tratar de sacar adelante también en el sábado. Cuando pasaron alguna fecha, volviste a jugar los 90 minutos. ¿Cómo te sentiste? Bien, gracias a Dios. Me sentí muy bien. Físicamente uno está muy bien, así que contento por eso, por el triunfo y bueno, esperemos seguir por este camino. El triángulo que generan con Bastilla y con Serrano, ¿crees que hoy han dado muestra de que puede ser una buena posibilidad para Cencini pensando en el futuro? Sí, es una posibilidad. Creo que con ese triángulo quizás tenemos un poquito más de combatividad, darle un poco más de libertad a Rolly en este caso, que puede ser cualquier otro. Creo que es importante. Hemos hecho un trabajo muy bueno. Los muchachos han tenido poco descanso también y han terminado los 90 minutos de la misma manera que los que quizás entramos con un poco más de frescura. Creo que eso es muy importante y muy valeroso. Gracias, Matías. Gracias, papá. Muy bien.